Entonces empezaremos. Ya. Entonces, vamos a hacer primero qué es ecología. No sé bien que todo lo que yo voy a hablar acá lo pueden encontrar en el blog. Bueno, aquí también, ¿no? En la pizarra está, pero generalmente lo que está acá es más reducidito que lo que está en el blog. Entonces, ustedes pueden aumentar. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es la ecología? La ecología es la ciencia que estudia las interrelaciones o las relaciones, simplemente podemos decir. ¿Ya? Entonces, la ecología es la ciencia que estudia las interrelaciones. No se olviden esa palabra. Pueden usar también, como decía, relaciones, no hay ningún problema. Ya. Lo que pasa es que por muchas personas, cuando uno habla de ecología, te van a decir que estudia al medio ambiente. O te van a decir que estudia a los animales o a los seres vivos. Ya. Lo cual es un error, ¿no? A los seres vivos, eso es estudiado por la biología. Ya. En cambio, lo que es el medio ambiente estudiado por las ciencias ambientales como justamente ingeniería ambiental y otras. La ecología no estudia al medio ambiente. Es un error muy común creer eso. La ecología estudia la relación entre, fíjense, o sea, la relación no estudia ni al ser vivo ni al medio ambiente. Estudia la relación entre ambos, ¿ya? Entonces, esto es la relación, como ven, entre los seres vivos y su entorno biótico y abiótico. Esto podemos decir que es lo que le dicen medio ambiente, ¿no? Su entorno biótico se refiere a los otros seres vivos que los rodean, y abiótico a los lo que no son seres vivos, ¿no? Estamos, abiótico se refiere al suelo, al aire, a la temperatura, a la luz, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso dice entorno abiótico, o sea, los sin vida, inmediato, que lo estás rodeando. ¿Ya? Entonces, la ecología no se olvida, no estudiar ni a los seres vivos, ni tampoco al medio ambiente. Estudia la relación, esa es la clave, como les decía, entre un ser vivo cualquiera y lo que le estás rodeando, que pueden ser otros seres vivos o cosas no vivas. ¿Ya? Entonces la ecología, por ejemplo, va a agarrar a un pescado y una rana en una laguna y va a estudiar qué pasa entre los dos. Es lo que es la ecología. No estudia ni a la rana ni al pescado. Estudia lo que pasa entre los dos. En otras palabras, de repente, el pescado se come a la rana, ¿no? Eso es lo que estudiaría. Como y todo lo demás. Bien. La ecología es una ciencia recopilatoria, ¿ya? Eso significa que recolecta datos, no es una ciencia experimental, no es como la física, ni como la química, ni la biología, ni otras, o sea, no hace experimentos. Lo que la ecología hace es recolectar datos de otras ciencias. Volviendo al ejemplo de ese pescado y la rana, si quiere estudiarlos, va a ir seguro a los libros de zoología, va a buscar todos los datos sobre ese pescado que fue estudiado por la zoología, todos los datos de la rana que también fue estudiado por la zoología. De repente necesita saber el tipo de agua de esa laguna, ya eso va a ir a lo que son las ingenierías de aguas, la geología, etcétera, ¿no? Entonces va a sacar de otros lugares la información, la va a ir juntando y la va ordenando. Y para eso
La ecología usa un método que se llama sistemas. Ya ahorita vamos a hablar de eso. Y entonces lo que hace es recolectar información, ¿ya? Y la ordena para así darnos una respuesta a lo que estudia, que es las relaciones, ¿no? ¿Qué pasa entre esos seres vivos y su medio que los rodea? Bien, eso sería entonces el concepto de lo que es ecología. Ahora, si nosotros hablamos de ecología, siempre es bueno hablar de lo que es su origen, ¿ya? Bueno, en cuanto a la ecología, podemos decir que es una ciencia bastante antigua. No es rama de la biología, como muchos creen, sino nació casi junta, ¿ya? Cuando hablamos de ciencias, como siempre, solemos hablar de los filósofos griegos, ¿no? Bueno, y como siempre, ellos dan opiniones que fueron lo que generó el origen de muchas ciencias, ¿no? En cuanto a la ecología, ya los filósofos griegos hablaban de la importancia que tiene estudiar la relación que existe entre los seres vivos, ¿ya? Lo que son Hipócrates y Aristóteles ya sientan las bases de la ecología cuando hablaban de la importancia del estudio de la historia natural, que podemos decir que es lo que precede a la ecología, ¿ya? La historia natural no es la historia de los seres vivos en sí, sino de cómo ellos empezaron a sobrevivir o desarrollar o evolucionar incluso. Es lo que era la historia natural. Bueno, y todavía se sigue estudiando así. Sin embargo, de ahí va surgiendo lo que es la ecología. Esas ideas de la necesidad de saber de dónde se originaban las especies, por qué habían tantas especies en el planeta, ¿no? Y muchos de ellos ya hablaban de que se debía a adaptaciones ambientales. Bien, de repente escuché hablar de Charles Darwin, que Charles Darwin era el que lanzó la teoría de la evolución, ¿cierto? Eso es donde iba a aprender en colegio. Sin embargo, no es tan cierto. En realidad, él no habló nunca de evolución, ni siquiera usó esa palabra. Charles Darwin publicó un libro que se llamó El origen de las especies, que fue lo que generó tanta controversia en la época. Ya, incluso, usted sabía ver algunas pinturas o cuadros donde muestran, al hombre surgir del mono. Eso incluso tampoco fue planteado por Charles Darwin, sino que era la forma como los científicos de la época se hacían la burla de Charles Darwin. En realidad, él nunca dijo que veníamos del mono, pero ellos le hacían la burla de esa manera. Y con el tiempo, al final de cuentas, él empezó a demostrar que su libro tenía razón. Y sus burlas se convirtieron en ciencia. Interesante, ¿no? Ahora, pero Charles Darwin sacó ese libro, El origen de las especies, donde hablaba de cómo se pudiesen haber originado muchas especies en el planeta. Le decía que los cambios ambientales generaban modificaciones en los seres vivos. Pero lo interesante es que la idea que plasma Charles Darwin ahí no era de él tampoco. Fue de su abuelo, Erasmus Darwin. ¿Ya? Él fue el que empezó a dar ideas sobre esto. Y obviamente su nieto fue profundizando hasta poder elaborar un libro. Pero fue Erasmus Darwin el que le dio la idea de que las especies se originaban debido a modificaciones del medio ambiente. ¿Ya? Lo que es la base del evolucionismo. ¿Ya? ¿Y por qué
a su abuelo se le ocurre esto. Sucede que hay otro personaje que se llama Ernst Haeckel. Ernst Haeckel hizo un viaje junto con Erasmus Darwin y pasaron por las islas de Galápagos y las islas de la isla de Pascua, perdón, porque es una sola isla, la isla de Pascua, ¿ya? Y observaron dos cosas ahí que les llamó la atención y en base a eso surge la ecología como ciencia formal, ¿ya? Y bueno, y de ahí también surgen las ideas que luego lo hace Charles Darwin en un libro, ¿no? Bien, la primera, en la isla de Galápagos, observaron un tipo de ave que es el pinzón, ¿ya? Que es un pajarito que hay aquí, por si acaso, en nuestro medio, que es ese pajarito café común y corriente que han debido ver alguna vez en su patio. Ya, a ver, les vamos ahorita. ¿Tiluchi? No, no es el tiluchi, es otro machetito. Un cafecito con tonos negros. Ya, ahorita les muestro. Esperen un ratito. Bueno. Esta es la imagen que se más se parece. Uno que canta, ¿no ves? Negrito. Sí, uno chiquito. Que silba, silba. Silba, sí, silba. Uh-huh, a ver, no, les voy a mostrar acá. Ahí está. Ese es el pinzón. Uh-huh. Ya. A veces tiene colorcitos, ¿no? Pero normalmente es ese tono café gris. Como ve. Ya. El que estoy mostrando no es el nativo de acá, pero es parecido. Ya, el pinzón ya es un ave que vive en todo América. ¿Y por qué le llamó la atención este pájaro? Les voy a mostrar una imagen del por qué. Ya, ellos observaron que esa ave en la isla de Galápagos ya era el mismo ave de aquí del continente de América. Pero observaron que sus picos habían cambiado. Ya aquí les estoy mostrando justamente una imagen comparativa, ya en la cual muestran cómo los picos de los pajaritos de esta especie se fueron modificando en forma. Y como pueden ver, hay de diferentes formas. Y eso, en esa isla había una gran variedad de pinzones, que todo el cuerpo era igual, solamente el pico había modificado dependiendo de que se alimentaban, y empezaron a separarse. Unos se alimentaban de insectos, otros de frutas, así, ¿no? Entonces, eso les generó variedades. Eso le llamó la atención. El hecho de que el pinzón haya modificado tanto para poder sobrevivir en ese ambiente, ya que, si bien era la misma especie, había un grupo de pinzones que se habían especializado en comer insectos, otro en frutas duras, otro en frutas blandas, otro en pescados, ya, para poder sobrevivir en ese ambiente, ¿no? Y eso ya le llama la atención, más que todo de Erasmus Darwin, y en base a eso que ustedes están viendo ahí, es lo que se hace el libro del origen de las especies. Ya, en otras palabras, fíjense la relación entre un ser vivo y el ambiente que lo rodea, va a generar algo, y es lo que observa la ecología, justamente, ya, qué cosas pasan en estas relaciones. Ya, ahora, si bien eso se ha observado en los animales, en las plantas, que de lo que era Charles Darwin a nuestra época ha avanzado bastante, sin embargo, también en los seres humanos se hizo observaciones importantes sobre ese aspecto. Y eso tiene que ver con la isla de Pascua, que es la otra isla que visitaron ya entre Charles Darwin
y perdón, no Charles, Erasmus Darwin y Ernst Haeckel. Pero Ernst Haeckel le llama más la atención esta isla. La isla de Pascua es una isla interesante. Es esa que están viendo ahí en Google. Lo pueden googlear igual. Ya. Es una isla única en el planeta y es la que tiene esas estatuas que ven mirando hacia el cielo, algunas caídas, se llaman Moai. Ya, en realidad, completas son con gorra, así como ven en esa imagen de ahí. Pero algo pasó con el tiempo, que muchas no tenía. Bien, entonces, ¿qué pasó con esta isla? Sucede que cuando ellos pasaron por esta isla, observaron que no había nada de lo que ellos creían que iban a encontrar, porque ellos habían ya llevado escritos de otros exploradores, como Magallanes, por ejemplo, que ya había pasado por ahí, en lo cual se escribía de esta isla, gente que vivía en la isla, animales, plantas, ya. Pero cuando ellos llegaron, encontraron simplemente una isla así, sin árboles, solamente pequeño pastito, como ven, no había animales, por lo menos importantes, ya, ni seres humanos, ni plantas, ni árboles que ya se habían dibujado en los textos como el de Magallanes. Por lo tanto, ellos creyeron que iban a encontrar todo eso en esta isla, pero encuentran una isla desierta, prácticamente. Ya, puedes haber creído que se equivocaron, pero esta isla es única en el mundo. No hay otra que tenga esas estatuas, por lo tanto, no había error. Y ahí viene la pregunta, ¿qué pasó con el ser humano que vivía en esa isla? Y esa fue la pregunta que se hicieron. Ya, no la pudieron responder en su época, hoy tenemos más datos sobre eso. Sin embargo, ya Ernst Haeckel se sospechaba lo que pudo haber pasado y no dijo con las palabras que ahora usamos, pero sí a su propia manera. En la isla pasó un desastre ecológico. ¿Ya? Algo pasó en esa isla que hizo que el ser humano prácticamente se extinga de esa isla. ¿Ya? Lo que se sabe ahora es que el ser humano que vive en esa isla depredó los recursos, cortó todos los árboles, cazó todos los animales. ¿Ya? El porqué es lo que todavía no se sabe. Se cree que tenía que ver con la fabricación de esas estatuas que ven, pero es un misterio todavía. Incluso se creyó que se habían extinguido. Sin embargo, se encontró rastros genéticos en una población ecuatoriana, ¿ya? Y que cuando se habla con ellos, ellos cuentan la historia de cómo salieron de la isla, etc. ¿Ya? Esa isla queda en las costas del Pacífico. ¿Ya? No me acuerdo exactamente, pero está en las costas del Pacífico. A ver. La de Pascua. Ahí está. Dice la Polinesia. Bueno, en las costas del Pacífico, de lo que sería Perú, Ecuador, ¿no? Y navegando hacia el occidente, ¿ya? La mitad del océano. Bueno, entonces, como le decía, él vio eso, él analizó esa situación, ¿no? Y entonces cuando vuelve ya y empieza a desarrollar sus estudios, él menciona y dice que es importante estudiar cómo vive el ser humano, bajo la idea de que el propio ser humano puede terminar con su existencia, ¿no? Entonces, él le da el nombre a la ciencia, y de ahí que a Ernst Haeckel se lo considera el padre de la ecología. Él fue el primero en que usó ese término, ya, ecología, que viene de dos palabras, oikos, bueno, que se escribe así, pero no sé cómo se pronuncia, ya, porque es prusiano ese idioma, ya, oikos, que significa casa, vivienda, hogar, y logos, que significa estudio, ustedes ya saben eso. Entonces, ecología significa el estudio del hogar, el estudio de la casa,
Ya fíjense, ese nombre ya lo va encaminando a la importancia del estudio de la ecología. ¿Ya? Entonces, es el que le da el nombre ya a la ciencia, en Haeckel. Por eso es considerado el padre de la ecología. Ya luego otros científicos van aportando datos a la ciencia, que al principio eran los naturistas, no se le llamaba ecología a la ciencia y tampoco biología. En esa época, todos los que estudiaban fenómenos como la química, la biología, etcétera, les llamaban en conjunto naturistas. Luego empiezan a aparecer otros que también se les llamó los transformistas, ya que estudiaban los cambios que ocurrían en la naturaleza. Ya luego se van formalizando las ciencias, bueno, y la ecología ya saben de dónde sale, ¿no? Entre eso están Cuvier, Owen, Agassiz, otros científicos, Lamarck, Leeuwenhoek, Müller, ya, que aportan diferentes cosas a la ciencia. No solamente a esta, sino a la biología, ¿no? Como Leeuwenhoek con el descubrimiento, no, la invención del microscopio, etc. Bien, el siglo XIX la ciencia va creciendo bastante porque se empiezan a estar ya ecólogos para empezar a estudiar la naturaleza. Ya. Y bueno, esta ciencia en el siglo XXI en el que estamos empieza a tomar un papel importante, ya que ustedes saben que el ser humano se empieza a dar cuenta de la necesidad de este estudio, ya que le empieza a afectar. Ustedes han ido a ver, y han escuchado de repente los cambios climáticos, contaminación, etcétera, que afectan la salud del ser humano y por lo tanto empieza a ser importante. Muchas cosas, como por ejemplo lo que están viendo el fenómeno del COVID, lo del dengue hace unos años, tiene que ver con lo que estamos hablando aquí en ecología. Por eso la ecología como ciencia también empieza a jugar un papel importante en la salud. ¿Ya? Y por eso ya empieza a estudiarse en las ciencias de la salud. Bien, entonces eso es lo que es la ecología como concepto y como historia de lo que es. Ahora, la ecología va a estudiar lo que hemos dicho, las relaciones, pero para poder estudiarlo usa lo que se conoce como la teoría de los sistemas. Ya la teoría de los sistemas nos dice que todos somos parte de un todo y cada parte de lo que existe en el universo es una parte esencial para que todo funcione como un reloj o una máquina. Un sistema se lo puede definir como una parte del universo. ¿Ya? Y obviamente es esencial, ¿no? Porque si no, tampoco existiese. Entonces, es una parte, no se olvide, del universo. Por lo tanto, puede ser cualquier cosa, algo tan pequeñito como un átomo, algo tan grande como el propio universo. ¿Ya? Ahora, para definir el tamaño del sistema, ya lo hacemos nosotros cuando lo estudiamos, ya que para que sea sistema, no solamente basta con que sea una parte. Tengo que yo definir qué parte voy a estudiar. Por eso dice, para eso tengo que aislarlo o limitarlo, ¿ya? Porque no todo se puede aislar. De repente, si yo quiero estudiar esa rana con el pescado que les decía al principio, los puedo poner en un acuario y estudiarlos. Pero, por ejemplo, una laguna, un volcán, no lo puedo aislar. Entonces lo tengo que limitar. Entonces yo pongo límites para decir, desde aquí hasta acá es lo que voy a hacer el estudio, ¿ya? Entonces, el segundo componente de un sistema son los límites, ¿ya? Y lo que hace que eso se convierta en un sistema es el propósito. Una vez que yo he puesto límites o lo he aislado, tengo que ponerme a estudiar o a observarlo, mirar qué pasa, anotar qué pasó, por qué pasó, etcétera. Bien, entonces, estábamos viendo que era un sistema. Entonces, como decía, un sistema, para que sea así, primero tengo que definir qué parte del universo voy a estudiar. Eso significa aislarlo o limitarlo. Y segundo, observarlo, simplemente mirarlo, ir anotando qué pasa si le sube la temperatura, si le bajo la temperatura, si le aumento el agua, le quito el agua, etcétera, ¿sí, no? Entonces, voy estudiando todo lo que va a pasar ahí. Y a eso le vamos a llamar un sistema. ¿Ya? Todo eso bien, eso es un sistema. ¿Ya? Ahora la ecología usa como base para su estudio
esta teoría, porque por si acaso la teoría de sistemas es una teoría bastante amplia y que incluso hay una ciencia que es la ingeniería de sistemas que se encarga de estudiar todo esto. Por si acaso, para los que no conocen, ingeniería de sistemas no solamente tiene que ver con computadoras, sino con todo tipo de sistemas. Y bueno, ahí a veces se especializan lo que es sistemas informáticos, ¿no? Pero abarca todo tipo de sistemas, incluso biológicos y todo lo demás, ya que son procesos bastante complejos y eso te enseña lo que es la ingeniería de sistemas. Pero aquí la ecología agarra solamente una parte de eso y lo aplica a la ciencia. Bien, un sistema va a tener las siguientes partes. ¿Me puedo repetir, por favor, cuando dice primero debes saber qué parte debe estudiar el sistema? ¿Y luego qué más dijo? Eso nomás, el sistema es simplemente algo que limitamos y luego nos estamos a observarlo, ¿no? A mirarlo y ver qué pasa. Esto que es un sistema. Lo que está aclarando ahora que el estudio de los sistemas es algo tan complejo, ya que si bien parece sencillito, es bastante complejo y por eso incluso hay una ciencia, que es la ingeniería de sistemas, que se dedica a este estudio. ¿Ya? Bien, entonces las partes de un sistema son como bien cuatro partes. ¿Ya? Lo que son las entradas, los procesos, las salidas y la retroalimentación. Ya. Entonces, una entrada es cualquier factor que ingrese a un sistema. Puede ser cualquier cosa. Y eso depende del sistema en sí. Por ejemplo, vamos a ver que yo armo un acuario, ¿no? Para estudiar un pescado con algas y unas ranas, es que como decía rato. Entonces, cualquier cosa que yo meta a ese acuario será una entrada. Puede ser que ponga más agua, aire, comida, luz, etc. Entonces, cada cosa que yo meta será una entrada. Cuando ese factor ingrese a ese sistema, va a pasar algo ahí adentro. Por ejemplo, si pongo comida, ya ustedes saben, el pescado de repente se lo come, va a ser el proceso digestivo, ¿no? Y luego eliminará sus residuos, en las heces, en la orina, ¿ya? Entonces serían los procesos. Y tiene que haber una salida, algo que salga de eso. Por ejemplo, en caso de lo que les he puesto ahorita, de que el pescado se lo coma, el alimento, ¿qué es lo que va a ser la salida? El gas de dióxido de carbono y el gas de nitrógeno, que son dos que van a salir con los residuos, ¿ya? Y luego van a salirse al medio ambiente, ¿ya? Entonces, tengo que tener una entrada, un proceso y una salida, ¿ya? Y eso se aplica a diferentes niveles, ¿ya? Ahora, para que sea, por lo tanto, considerado un sistema, tengo que observar esas tres cosas. Tengo que observar qué le voy a meter, qué va a pasar y qué va a salir. Porque algo tiene que salir, por si acaso. Bien, ahora, ¿qué es la retroalimentación? La retroalimentación no es nada más que un mecanismo de control del propio sistema. Ya, o sea, no es otra parte en sí, sino es como un proceso mismo en el cual la salida que estaba, el factor que estaba saliendo del sistema, se convierte o genera en una nueva entrada, ¿ya? Al sistema, ¿ya? Esa entrada puede tener diferentes calidades, o sea, no siempre va a ser la misma
salida, sino que puede generar una nueva entrada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hablamos del mismo pescado, ¿ya? Al darle alimento, uno ve, él va a empezar a vivir, de repente a reproducirse, van a aumentar, por lo tanto, el número de pescados, van a salir lo que hemos mencionado, pero en esos procesos hará que aumente la población, por decirle, que en ese caso sería la salida, el aumento de población. Y eso me generará pues una nueva entrada, ya que si aumenta la población, tengo que darle más comida. Entonces la entrada ya no es la misma, es una diferente. En este caso aumentó, ¿no? Ya, y eso sería la retroalimentación. Simplemente el hecho que aumentó la población me generó que yo tenga que aumentar la comida como entrada. ¿Ya? El hecho de regularse a sí mismo es lo que le llamamos la retroalimentación. ¿Ya? Ustedes quieren como un proceso de aprendizaje de lo que es la salida y lo que en base a eso yo puedo generar una entrada. Les digo, podemos suponer, pero no siempre se refiere a conocimiento, sino a muchos tipos de factores. ¿Ya? Entonces, la retroalimentación juega un papel muy importante en los sistemas, ya que es claramente lo que mantiene el equilibrio. Hay dos tipos de retroalimentación. La retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. La diferencia entre estos tipos de retroalimentación tiene que ver con el hecho de que la nueva entrada que se va a generar tiene que ser o igual o diferente a la anterior entrada. ¿Ya? Y en base a eso podemos decir si es positiva o negativa. ¿Ya? Por ejemplo, como les decía ahorita, yo le di comida a los peces en un acuario, eso hizo que como salida yo tenga que aumentar de población, o sea que se reproducieron. ¿Ya? Y eso me generará una nueva entrada, que la nueva entrada será que voy a tener que dar más alimento. No significa que ya no es la misma entrada, porque ya no estoy dando la misma cantidad de alimento, sino más. Por lo tanto, si doy más alimento, estoy dando algo diferente a lo que era la entrada anterior. A eso le llamamos retroalimentación negativa. Cuando la entrada es diferente, fíjense que lo negativo no tiene nada que ver con matemáticas de sumas o restas, sino simplemente con el hecho de que es diferente. Si yo tengo una nueva entrada que es diferente a la anterior, pero tiene que haber sido generada, obviamente, por la anterior, es una situación negativa. Ahora, ya. Ahora, cuando la entrada fuese idéntica a la anterior en calidad, entonces estaríamos hablando de positiva. ¿Ya? Para entender esto, hay que explicarles usando un ejemplo. Así que vamos a usar un ejemplo de cómo trabaja en el cuerpo humano. Acuérdense que he dicho que el sistema se puede aplicar en diferentes niveles. Ya en este caso, vamos a usar nuestro propio cuerpo en cómo funciona fisiológicamente. ¿Ya? Bien, esperemos un ratito, sí. Que se me ha puesto lenta la máquina. Ya quiere. Bien, entonces, tenemos en el cuerpo una glándula que se llama hipófisis. Ya, la hipófisis. La vamos a abreviar simplemente con hipófisis. Ya, la hipófisis. Esta glándula, la glándula hipófisis, produce diferentes tipos de hormonas. En este caso vamos a hablar solamente de dos ejemplos. Ya, la hipófisis me ha producido una hormona llamada FSH. Esta hormona regula al ovario y va a ir hacia el ovario y le va a decir al ovario que incremente su producción de estrógeno. Entonces, el ovario recibe a la FSH como
un mensajero, si ustedes quieren. Y el ovario va a fabricar, en base a lo que es el FSH, estrógeno. O sea, cuanto más FSH reciba el ovario, más estrógeno fabricaría. Ya, porque no se olviden que el ovario estaría haciéndole caso al FSH. Bien, ahora. Sucede que la misma hipófisis va a detectar los niveles de estrógeno. Si la FSH está aumentando, entonces el ovario va a fabricar más FSH, pero más estrógeno. Ya, va a fabricar más estrógeno. Esa subida de estrógeno es detectada por la hipófisis. Y por lo tanto la hipófisis, al sentir que hay mucho estrógeno, va a disminuir la producción de FSH. Si disminuye la producción de FSH, el ovario entonces también va a disminuir su producción de estrógeno, porque depende de su hormona. Esa caída de estrógeno es detectada por la hipófisis y entonces le ordena fabricar más FSH, lo cual haría que el ovario ordene o fabrique, perdón, mayor cantidad de estrógeno, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, esa subida de estrógeno será detectada por la hipófisis, la cual producirá menos FSH y eso hará que el ovario produzca también menos estrógeno. Y así sucesivamente. Como pueden ver, cada entrada nueva es contraria o diferente a la anterior. En este caso, las entradas que sería, pueden tomarlo a nivel de FSH o a nivel de estrógeno, cualquiera como entrada. No, por ejemplo, fíjense, si esta entrada generó aumento, miren, aquí generó caída, y por lo tanto la siguiente es contraria a la anterior. O sea, primero era más, luego menos. Luego acá lo mismo, luego fue menos, fue más, y luego menos, así, ¿no? Entonces, siempre es contraria a la anterior. Por lo tanto, este tipo de retroalimentación que están viendo acá en la pizarra es retroalimentación negativa. ¿Ya? Ahora vamos a ver una positiva. ¿Ya? También vamos a usar a la misma hipófisis, por eso me gusta usarla, porque tenemos varios ejemplos de ahí. La hipófisis produce una hormona, ¿ya?, que se llama prolactina. La vamos a abreviar PRL, que es la abreviatura oficial. PRL. Ya, sí. Ya, la PRL es una hormona que va hacia la glándula mamaria. La vamos a abreviar con GM, la glándula mamaria, los pechos que le decimos. La glándula mamaria producirá, por estímulo de la prolactina, leche. ¿Ya? Ahora, la pregunta es por qué, si esto funciona así, ¿por qué no estamos fabricando leche todo el tiempo? Porque la misma hipófisis produce otra hormona que se llama hormona inhibidora de prolactina. Vamos a abreviarla así, HIP. La hormona inhibidora de prolactina. ¿Ya? Esta hormona, la hormona inhibidora de prolactina, lo que hace es bloquear a la prolactina, a la PRL. Entonces, esta de acá me va a bloquear a esta. La bloquea. Por lo tanto, si no se produce prolactina, la glándula mamaria no produce leche. Y gracias a eso, no estamos produciendo leche todo el tiempo. Sin embargo, durante el trabajo de parto, se produce otra hormona. La misma hipófisis, otra vez, produce una tercera hormona que se llama oxitocina. Ya la vamos a poner así, oxitocina, para no confundirla con oxígeno. Bien, entonces, la oxitocina también es producida por la hipófisis. Y eso se produce durante el trabajo de parto. Justamente es la hormona que hace que el útero se contraiga. Entonces, si la oxitocina se va produciendo, sucede que la oxitocina bloquea a esta otra hormona que hemos hablado, la hormona inhibidora de prolactina. ¿Ya? O sea, la bloquea.
Por lo tanto, si se produce oxitocina, entonces voy a producir prolactina. Vamos a poner con color rojo. Entonces, el aumento de oxitocina produce disminución de esta y por lo tanto aumento de esta. Si esta aumenta, la glándula mamaria va a empezar a fabricar la leche. Pero aquí falta un factor. Sucede que el niño cuando nace, ni bien agarra el pezón, va a empezar a lactar. Que lactar no es lo mismo que chupar, por si acaso. Lo que hace el bebé es agarrar el pezón de la madre y frotárselo contra el techo de la boca, el paladar, que por eso es arrugado. Al hacer eso, estimula unas estructuras que hay en los pezones, llamados corpúsculos de Morgagni, que son como granitos que han de ver que está en la zona llamada areola, en el pezón. ¿Ya? Y estas son terminaciones nerviosas que comunican hasta el hipotálamo que el niño está lactando. Y la hipófisis, que es la glándula que estamos hablando, sale del hipotálamo. Por lo tanto, el hipotálamo le manda una señal a la hipófisis diciendo que le está llegando eso, o sea que hay ese estímulo del pezón. Eso, ese reflejo que tiene el bebé le llamamos la lactancia, o el reflejo de lactar, no la lactancia. ¿Ya? Entonces, cuanto el niño más hambre tenga, a menos cuando nace está de hambre, desesperadamente va a frotar el pezón como reflejo. ¿Ya? Por lo tanto, a mayor lactancia, mayor producción de oxitocina. Porque lo interesante es que esa comunicación nerviosa que le decía, le ordena a la hipófisis a que produzca mayor cantidad de oxitocina. Si produce más oxitocina, produce menos de la hormona inhibidora, por lo tanto, más de la prolactina, por lo tanto, más leche. Y cuando el niño va creciendo, cada vez va a lactar con más fuerza por el hambre. Porque cuanto más grandecito es el niño, más hambre tiene. Entonces, eso me va aumentando. Aumente también la oxitocina, aumente la hipófisis, aumente la prolactina, aumente la leche. Bueno, y el niño va aumentando todo el tiempo. Entonces, joven, las entradas siempre son iguales a las anteriores, ¿no? Si aumenta el anterior, también se va a aumentar y aumentar así. Ese tipo de retroalimentación es retroalimentación positiva. Entonces, la diferencia, como están viendo, entre las dos formas de retroalimentación es simplemente el hecho si es igual o diferente. ¿Ya? Si la anterior entrada es igual a la siguiente, es positiva. Si es diferente o contraria, es negativa. Ya en este caso, como ejemplo, como ven, todas son iguales. ¿Ya? Bien, ¿alguien iba a preguntar algo? Bueno, entonces ya saben que es retroalimentación. ¿Ya? Bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de retroalimentación en la naturaleza? Hay los dos tipos, ¿ya? Sin embargo, la retroalimentación negativa es la más abundante, tanto en nuestro cuerpo como en la naturaleza. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, pongo un terreno grande, enmayado, con agua y pasto, y pongo unas cuantas cabras, esas cabras van a empezar a comer ahí, van a aumentar de número, que sería la entrada, darle alimento. Al aumentar el número, sería la salida, ¿no? Pero esa salida va a generar una nueva entrada. Si aumentan de número, se empiezan a comer más pasto, por lo tanto, hay menos alimento. Eso va a hacer que algunos se mueran, y eso reducirá, por lo tanto, el número. Al reducir el número, habrá más pasto, y por lo tanto, aumentarán de número de nuevo. Y entonces, eso será cíclico, de tal manera que una temporada aumentarán de población, otra disminuirán, otra aumentarán, otra disminuirán. Ya, incluso lo que están viendo aquí ahorita en el ejemplo del estrógeno, que es lo que regula el ciclo, también una temporada estará subiendo, otra bajará, otra subirá, otra bajará. Y eso se regula el ciclo menstrual. ¿Ya? Como la tendencia de una retroalimentación activa es a mantener el equilibrio, ya que si algo falla, va a tender a volver a su origen de forma natural. ¿Ya? Son los
que más sobreviven. En cambio, los de retroalimentación positiva, o todo el tiempo están en aumento, o todo el tiempo están en caída. Lo cual hace que cualquier cosa que dañe a este sistema genere caos. Incluso en ese ejemplo mismo que ven, si el niño de golpe fallece, por ejemplo, y deja de latir de golpe, los pechos de la madre se le van a inflamar, porque este proceso sigue, ya, 100% cada vez más leche. Se le van a inflamar, el dolor va a estimular las terminaciones nerviosas, lo cual producirá más leche, lo cual producirá más dolor, más leche, etcétera. La retroalimentación positiva, lo cual puede generar que las arterias que llevan sangre a los senos se aplasten por la presión de la leche que está ahí adentro. Eso haga que la piel empiece a sufrir, se necroce, las bacterias le entren y produzcan algo que se llama mastitis puerperal, que antiguamente mataba a las mujeres. Ahora ya no, porque tenemos mecanismos para bloquear este sistema. Pero para que vean que eso es una retroalimentación positiva. Y la retroalimentación positiva siempre genera caos, ¿ya? Por eso son menos. Es más, el ejemplo que yo les he puesto ahí es uno de los pocos ejemplos que se pueden encontrar sobre retroalimentación positiva, ¿ya? Bien, entonces ya saben que es un sistema y que es retroalimentación. Vamos a ver que es un ciclo biogeoquímico. ¿Ya? Los ciclos biogeoquímicos son compartimentos que existen en la naturaleza, que están conectados entre sí, como ven, y hay transferencia entre ellos. En la naturaleza, todos los elementos están almacenados en algún compartimento, ¿ya? Y cuando digo todos los elementos, me refiero a los elementos químicos, ¿no? A lo que son los elementos, la famosa tabla periódica que han estudiado alguna vez, ¿no? Sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, hierro, flúor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esos elementos no están estáticos en ninguna parte del planeta. Se mueven, algunos más rápido, obviamente, otros más lento, pero todo se mueve, ¿ya? Entonces, un ciclo, por eso es biogeoquímico, porque abarca los seres vivos, la química y la geología. Es la forma como los elementos se van moviendo en la naturaleza. ¿Ya? Es más, los ciclos están en su tarea, por si acaso. ¿Ya? Van a ver que en la tarea les he pedido los ciclos del carbono, del agua, del oxígeno. Bueno, y otras cosillas más, ¿no? Pero están dentro de su tarea. Se va a dar una explicación grosera de eso. En el planeta hay 4 esferas básicas. Bueno, son 5 actualmente, pero vamos a hablar solamente de 4. Son la atmósfera, la biosfera, la litósfera y la hidrósfera. Y la quinta que no le he puesto ahí es la tecnósfera. ¿Qué es cada uno de ellos? La atmósfera sería todo lo que es gas en el planeta, ¿ya? El aire que le decimos nosotros, ¿ya? La mezcla de oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y otros gases más. Esa sería la atmósfera. La hidrósfera sería todo lo que es agua en el planeta, ¿ya? En todas formas, en ríos, lagos, océanos, etc. Sería la hidrósfera. La litósfera será todo lo que es mineral, roca, suelo o tierra. Entonces, estamos hablando de arenas, piedras, suelo, ¿no? Entonces, eso es la litósfera, los minerales. Y la biosfera serán todos los seres vivos del planeta. ¿Ya? Entre estos 4, los elementos se mueven. ¿Ya? Les voy a dar ejemplo rapidito, que en parte sería hacerle su tarea, pero bueno, vamos a hacerlo. El carbono se encuentra en grandes cantidades en la atmósfera. Es su principal compartimento en la atmósfera, en forma de dióxido de carbono. Ahí se encuentra el carbón, en forma de dióxido de carbono, que es un gas. En el aire, ese gas se va a combinar con el agua que está en las nubes, va a formar ácido carbónico. Y cuando llueve, ese ácido carbónico va a caer hacia el suelo o hacia el agua. Entonces, de esa manera, ese carbono se va a mover del aire hacia el suelo o hacia el agua. Ya, como es una molécula muy inestable, ni bien toca el suelo,
suelo, perdón, se empieza a romper, liberando de nuevo el dióxido de carbono, que se va otra vez al aire, y va a quedar el agua, ¿no? Por lo tanto, tanto la litosfera como la hidrosfera va a volver otra vez a la atmósfera, ¿ya? Ahora, los seres vivos pueden capturar ese carbono del aire en forma de dióxido de carbono. En este caso estamos hablando de las plantas. Ellos capturan ese dióxido de carbono y usan eso junto con oxígeno para convertir ese dióxido de carbono en moléculas como la glucosa y sus derivados. Por lo tanto, el aire pasa a la biosfera. Lo mismo pasa con las algas en el agua. Capturan ese dióxido de carbono que hace rato que está en forma de ácido y por lo tanto pasa también a los seres vivos. De esa manera entra a los seres vivos y nuestra mayor parte, nuestra masa, está formada por ese elemento, el carbón. Ya, ahora, en los seres vivos hace un proceso de respiración en el cual metabolizamos la glucosa, la quemamos mezclándola con oxígeno y eso hace que botemos dióxido de carbono de la respiración. Por lo tanto, el dióxido de carbono vuelve otra vez a la atmósfera o al agua, ¿no? Dependiendo de ser vivo. ¿Ya? Bien, ahora, tanto en el agua como en la tierra, cuando un ser vivo muere, no se llega a degradar al 100%. Obviamente una parte es comida por los animales, pero siempre quedan restos como el cuero, pelos, huesos, etcétera, o incluso partes de carne. Eso con las lluvias suele ser arrastrado y va a terminar en el fondo de lagos u océanos, formando sedimentación. Eso, con miles de años, es luego tapado por la tierra y esos restos de animales y plantas muertas que están en el fondo, con el miles de años de presión y calor, se convierte en una de dos cosas: carbón mineral o petróleo. ¿Ya? Ambos son minerales y, como ven, han llegado a través del aire o del agua, ¿no? Bien, entonces la litosfera sería eso. Ahora, con el pasar de los siglos, ese carbón, ese petróleo va a entrar en lo que es el movimiento del magma, que es la parte de la roca derretida, será quemado y a través de los volcanes saldrá de nuevo. ¿Ya? También algunos seres vivos que viven tanto en el agua como en el suelo pueden hacer que ese carbono ingrese también a los seres vivos o se vaya disolviendo también en el agua, completando el ciclo. Entonces, como ven, el carbono se va a mover por todas esas esferas. Ya, su trabajo obviamente es un poquito más amplio que lo que están viendo, pero en términos genéricos ya les he dicho cómo es el ciclo del carbono. Ya, eso que les acabo de explicar del movimiento, de los compartimentos, ya, de cómo se mueve un elemento de uno al otro, es lo que llamamos ciclo biogeoquímico. Y son importantes estudiarlos. Ya, por ejemplo, en cuanto a la lluvia, a nosotros, ¿saben de dónde nos viene el agua cuando nos llueve? Y no me digan del cielo, que es obvio. ¿Ya? ¿De dónde viene esa agua que nos llega a nosotros? Ya, fíjense, el agua que le lleva a Santa Cruz viene de la evaporación del agua en el Atlántico Sur, entre lo que es Argentina y el Antártico, lo que es el Polo Sur. De ahí el agua se evapora y llega hasta nosotros y nos llueve. Por eso me escuché hablar que si llueve en Argentina, luego llueve en Tarija, luego acá en Santa Cruz, y el ven llega cansado, como dicen. Haciendo escuchar hablar. Ya, es cierto, el agua viene desde allá y aquí nos llueve esa agua. ¿Ya? Por lo tanto, si en la zona del Atlántico Sur, que les digo, se calienta mucho, va a haber más evaporación y por lo tanto nosotros vamos a tener más lluvias. Si en esa zona Atlántico no hace mucha calor y se mantiene frío, va a haber menos evaporación y por lo tanto a nosotros nos va a dar menos lluvias. Lo que es la fase de sequías y lluvias que nosotros tenemos, inundaciones y otros, depende, fíjense, del calor en la zona del Atlántico, ¿ya? Por lo tanto, a nosotros nos debería preocupar de qué pasa en la zona del Atlántico, ¿ya? Mire, hace unos años hubo un accidente en la planta nuclear de Fukushima, en Japón,
un terremoto fracturó el reactor nuclear y escapó un poco de sustancia radioactiva. Rápidamente los japoneses cavaron por debajo de la planta y empezaron a meter cemento para frenar esta filtración. Ya, consiguieron frenarlo, pero ellos creían que lo habían hecho a tiempo y que no había escapado nada. Sin embargo, unos días después, en Canadá, se detecta radiación. Cuando se empieza a investigar, se determinó que era radiación de la planta de Fukushima. Entonces la pregunta era cómo llegó hasta el otro extremo del planeta. Pues tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. El agua de la zona del Pacífico al sur de Japón es la que se evapora y luego viaja hasta Canadá y ahí llueve. Por lo tanto, al haber esa evaporación, también se evaporaron algunas sustancias reactivas que se movieron con las nubes y el viento, obviamente, y llegaron hasta esta zona. ¿Ya? Entonces, por eso es importante estudiar estas cosas. Hace 4 años, no, ya son 5 ya, hubo una epidemia, la epidemia del dengue, si se acuerda. ¿Ya? ¿A qué se vio? Justamente un fenómeno el cual aumentó la temperatura en el Atlántico Sur. Y eso generó mayor lluvias aquí en Santa Cruz y sus alrededores. Y al haber más lluvias y calor, eso favorece al desarrollo de los mosquitos. Si hay más mosquitos, más rápidamente se mueven los virus transmitidos por él, entre ellos el dengue. ¿Ya? Entonces, ese año tuvimos epidemias de dengue porque aumentó la temperatura en el Atlántico, muy lejos de acá, como ven. Bien, entonces, eso incluso se lo conoce como efecto mariposa. Bueno, entonces, esos serían los ciclos biogeoquímicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bien. Entonces, se va a cortar en unos 5 minutos y vamos a quedar ahí, pero avanzaremos a una cosita más. Ya. Doctor, mañana el examen es a las 8, ¿no? Sí, el de anatomía. Doctor, una consulta. Usted dijo que eran 5 aquí donde dice la atmósfera, hidrófera, litósfera y biosfera. No nos mencionó el quinto. ¿No escuchó? Cierto. No, no les mencioné. El quinto es la tecnósfera. Ya no lo pongo ahí, ya porque es algo nuevo. Le llamamos tecnósfera a todo lo que es la tecnología creada por el ser humano. Ya. Entonces, por ejemplo, por si acaso, y aquí hay que diferenciar qué es tecnología, porque la gente cuando dice tecnología piensa en computadoras, nuevos equipos, etcétera. No. Tecnología es cualquier herramienta que ha sido creada por el ser humano para facilitarle sus actividades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una cuchara es tecnología, sí. ¿Ya? Cualquier cosa que ustedes han creado para hacerles más fácil su vida es tecnología, aun cuando sea tecnología antigua y que la usamos todavía, como el zapato, la ropa, cinturón, las carreteras, la rueda, son tecnología. Entonces, todo lo que el ser humano ha ido creando ha generado un nuevo espacio en el planeta, lo que es la tecnología. Una ciudad, por ejemplo, es tecnología. Por lo tanto, es toda una esfera nueva. Y a eso le llamamos la tecnósfera. Ya, su habitación, por ejemplo, ustedes en su casa, con su cama y todo, todo eso es tecnología. Se dan cuenta, es un nuevo ambiente. Bien. Una pared va a almacenar sustancias así como las que estamos viendo que había en el aire, en los seres vivos. Entonces entraría en este ciclo. Solamente que es algo que es nuevo y estamos empezando a enlazarlo. Justamente los ecólogos están en ese trabajo, ¿ya? Y hay muchos datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes alguna vez han viajado en carretera, han de ver que alrededor de 5 metros alrededor de la carretera casi no crece pasto, o las plantas, o muy poco crecen. Y ahora se sabe que se debe al polvo de la goma de los autos que van gastando y que eso genera un ambiente inadecuado para el desarrollo de los seres vivos alrededor de la carretera. ¿Ya? Entonces, todo eso se analiza en ese aspecto también. Pero ese sería el quinto, la tecnósfera. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
Un sistema no es nada más que una porción del universo a la cual vamos a darle límites o la vamos a aislar y la observamos y la estudiamos. Los límites la ponemos nosotros mismos. De ahí puede ser cualquier cosa. Como decía hace rato, puede ser un lapicero, un animal, su mismo cuerpo, o el sol, o todo el universo. O sea, puede ser cualquier cosa. La cosa es que nosotros lo observemos. Ya, bueno, se me cortó el audio, pero ustedes me escuchan todavía. Entonces, eso sería un sistema, ¿ya? Es una forma de estudiar las cosas. Normalmente, en otras ciencias como la química, se usa lo que es la experimentación. En ecología no se usa experimentación, se usa sistemas, que es enlazar otros datos. Se agarra datos de una ciencia a otra y se las va enlazando y así se van formando los sistemas. Vamos a hacer la clase mañana, vamos a hablar de ecosistema. Van a ver que un ecosistema es justamente un sistema aplicado en ecología. La litósfera es el suelo, las rocas, la tierra, la arena, los minerales. Y la biosfera son todos los seres vivos, todos los seres vivos del planeta, la suma de todas las plantas, los animales, insectos, todo eso es biosfera, ¿ya? Incluido nosotros también, por si acaso. Bien, la hidrosfera es el agua, todo el agua del planeta, y la atmósfera, el aire, ¿ya? Nos vemos mañana, chao chicos.